Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a OME Noche de Awards, presentado por Intel acá en Movistar Game Club. Yo soy Dani Cachirubi y junto a Fénix nos encontramos acá en Mall Plaza Vespucio. Mirando distintas categorías de los juegos, lo que más nos gusta a lo largo de este año 2023. Así es, y también muy atentos al chat, porque ojito, acá no solamente hay premios físicos para la gente que viene, sino que también hay muchos premios en el canal de Twitch, así que los invitamos a todos, también a todos los presentes, a que lleven ahí a sus comunidades al Twitch de Movistar Game Club. Claro que sí, porque tendremos periféricos de Omen, horas de juego en nuestras distintas sucursales, tanto aquí en Vespucio como también en Mall Plaza Trébol Concepción. Así es, pero también ya basta de hablar quizás un poco de las formalidades y vamos a lo que todos quieren ver acá, a las comunidades y a los invitados. Así es, de hecho tenemos por aquí cerca, estoy viendo ya que se viene por ahí todo el estilo de Juan Isaacs. Así es, chicos, se viene por ahí caminando, si nos podemos captar ahí la cámara. Sí. Viene caminando, mira, pero mira qué facha que tiene, ¿eh? Mira, ojito, bravo, un saludo ahí. Porque, adelante, porque por favor. Tiene que ponerse acá, po. Bueno, cuéntenos, ahí, ¿qué buena pinta Miami Vice? Me dijeron este evento, dije hay que venir, primera impresión, así que aproveché de comprarme unas cositas para venir elegante. Súper genial, y cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas sobre las premiaciones? A ver, tengo votos que son bien puntuales, que espero que ganen, de hecho, todos presentes. Y espero, está muy entretenido. Cuéntalo, cuéntalo. Adelante, adelante. Yo quiero que gane KTN, quiero que gane Caos. Y hay una jugada en un gameplay que me gusta también. Oye, que no pifen al Caos y al KTN, son excelentes. Y hay un gameplay que también me gustaría que ganara. ¿Cuál? Me estoy preguntando mucho. Ya, lo siento, es que yo los recuerdo todos, se los tengo grabados. No quería salir primero, estoy un poco nervioso, no soy así por lo general, pero bueno. Para nada, ya, oye, está... Oye, sí, quería hablar un poquito de tu outfit, ¿ah? ¿Eh? Aquí ya estoy viendo, de hecho, todo tu estilo, ¿ah? ¿Eh? En verdad, desde los zapatos, la chaqueta, todo, la pinta, pero espectacular. ¿Quién te vistió el día de hoy? Yo, así me vestía cuando trabajaba en minería hace unos años atrás. Iba a atender a gente de esta forma, así que... Simplemente dije, me vestí así y me vestí. Nunca dejé de vestirme así por este trabajo, pero hay que aprovechar las ocasiones para vestirse formal. ¿Cierto? ¿Cierto que es lindo de repente vestirse bien, venir a estas premiaciones, disfrutarlo, ¿ah? Y compartir con los amigos, porque todos somos amigos aquí, todos nos apoyamos entre nosotros y eso es lo importante. Así es, ya. Y oye, dime. Espérate que lo mejor es lo que hay por allá. La cámara lenta. ¿Usted ya fue a...? No, todavía no voy, no quiero pasar aún, todavía no, más tarde, con un copete más, pero... Con un copete más, entonces nos dice que aquí nuestro invitado va a pasar quizás a la sorpresa que le vamos a mostrar después, porque yo creo que traigamos más invitados, así que para que deje su nerviosismo, pase. Y viene acá en grupo, me dicen, vienen aquí dos grandes invitadas. No, tres. Mira, sí, son tres. Se suman, sí. Ojo. Viene el equipo completo, team completo, señoras y señores. Aplauso, por favor, por acá, chiquillas. Adelante, adelante. Eso, ubíquense ahí, muy bien. Oye, pero qué guapas que están el día de hoy. Tenemos aquí a nuestra querida Dani Pine, Laru-chan y también a Tabata Pacer. Oye, voy a ir entonces quizás preguntando de qué hace ya, porque acá tenemos una nominada a Icono MGC. ¿Cuáles son tus expectativas sobre esta premiación? No tengo, la verdad. Ah, no. Es que somos varios los que estamos ahí, igual de la categoría, somos generadores de contenido importantes, así que hoy día cualquier cosa podría pasar y claramente va a ganar el que más quiera la gente, no más. No. Por el que hayan votado más a lo largo, la verdad es que si no avisamos tanto también estaba difícil. Ya, bueno, pero igual... Dentro de todo, más que solamente quién es el más votado, también queremos que sepan que son muy importantes para Movistar Game Club y todo lo que has hecho este 2023 acá. Pero sí, para mí también es tan importante que vine de Telefónica el día de hoy, recordando viejos tiempos. Pero sí, me encanta. Por supuesto. De hecho, te contaba antes, pensé un look rojo y después dije, no, mejor voy a ir azul Movistar. Está bien, me encanta la referencia. Y aquí la Laru también acompañando, me encanta tu outfit completamente de negro. No escucho los aplausos, sí, por favor, los aplausos. Ay, gracias.
Vengo de negro hoy, vengo en el comando de Tabata Pacer, ahí representando en las votaciones, así que no, contenta de estar acá, muchas gracias por la invitación. Vivimos muchas cosas este año en Movistar Game Club, así que es bueno cerrar el año estando justamente acá con la gente, con los creadores. Que no se diga que el gamer no es elegante, ¿eh? Hoy me he sorprendido muchísimo. Eso. Con los looks de todos, la verdad es que todos se ven demasiado guapos. O sea, de hecho, me encantaría que pasáramos a ver el look morado de Dani. Oye, por supuesto, aquí morado de pies a cabeza con unos toques de negro, maravillosa, estupenda se ve aquí mi amiga Daniela Pino, mejor conocida como Dani Pine. Cuéntanos un poquito cuáles son tus expectativas para el día de hoy y tus preferidas. Oye, pasarlo increíble, tal como dijo la Laru, nosotros venimos acá a apoyar a la Tabata Pacer y por supuesto también a otros creadores de contenido. La verdad es que aprovechar de saludar a todos los que están acá y también saludar a la gente que está a través del chat, que lo vamos a pasar increíble, vamos a ver mucho talento y tal como decía la Dani, hemos pasado muchísimas cosas este 2023 acá en Movistar Game Club y esperamos que el 2024 se venga más potente aún. Oye, maravilloso, yo las vi ahí posando, haciendo sus mejores pasos para la cámara que tenemos ahí, que ya vamos a explicar un poquito de qué se trata eso. O sea, de hecho, espero que esta vez ustedes no me niegan la cámara como lo hizo Juan Isaacs. Mira, qué feo, apúntenlo. Tan lindo y hizo algo tan feo. Así que quisiera saber, ¿se atreven a pasar a la glam cam? Por favor, diríjase hacia allá. Entonces acá les vamos a mostrar en pantalla por qué. Eso. Esta cámara es muy especial. Cuéntame, ¿por qué es tan especial esta cámara? Porque es la misma cámara que se encuentra en los Oscars. Es la misma cámara que se encuentra también en la Gala de Viña. Es tremenda cámara. Así que acá les vamos a mostrar cómo se ve. Tienen tan solo unos segundos para hacer un gesto y ver qué... ¿Cómo queda este resultado en super cámara lenta? Entonces, espero que aquí el señor director nos pueda mostrar. Mira, acá vamos a luego mostrarles porque ya las chicas están posadas. ¡Ay, se ven hermosas! Oye, pero sí, aprovechando, mandemos un saludo al chat. Eso, oye, agradecer a toda la gente que nos está escribiendo en este momento a través de nuestro canal de Twitch porque nos están escribiendo y vamos a leer unos pocos comentarios de ellos. Parto yo con Paolo Alessandri, Steven Walker, Piki, Cartoon Otaku, Roro Dark, Bicho, Silent Willy, Jarico, Nauco, Onsanity, Messina, Himiyu, Dardad, muchos más. Pero bueno, hay mucha gente también acá expectante. Mira aquí, oye, qué bonito que la gente en el chat está hablando. Saludos a su creador de contenido favorito. Maravilloso. Veo harto Team Chaos acá. Grande Tío Fénix, te dice el Rorro. Oh, muchas ojito. Gracias. Así que... ¿Qué mejor que acá en el chat sería que empiecen a hablar qué nominado le gustaría que ganara la noche de hoy? Y por supuesto, mucha atención al moderador. ¿Y sabes qué mejor? Porque ya tenemos la imagen para que ustedes también puedan apreciar en este momento la calidad de esta cámara que la vemos solamente en los Oscars. Miren, y también en nuestro querido Festival de Viña del Mar. Mira, ahí encanta. Se pusieron de acuerdo. Fíjate cómo está el movimiento y la actitud, que es lo más importante. Por supuesto, así que espero... que el resto acá de los nominados y participantes en esta noche también estén acá preparados. Entonces, preparen sus gestos por adelantado. Porque ahora vamos entonces también con unos nuevos invitados. ¡Ay, me encantan! Mira, wow. La innovación. Aquí tenemos a uno de los nominados a Cosplay Movistar Game Club. ¡Un aplauso! Oye, me encanta... Bueno... Voy a preguntar, yo sé cuál es la inspiración, pero quizás para gente del chat que no lo sepa, su inspiración el día de hoy. Como estamos nominados a Mejor Cosplay, decidimos venir de cosplay de Valorant, de Sage y de Yoru, pero de gala. Así que ahí se nota y se ven espectaculares. Oye, cuéntame cuáles son, porque tú estás nominada, están ambos nominados, entonces por su participación acá en Movistar Game Club como cosplayer del año. ¿Cuál es tu expectativa al respecto? Uy, en verdad está súper complejo porque todas las personas que están nominadas son muy buenos. Yo vi su trabajo y quedé impresionada, así que está difícil, complejo, complejo. Sí, pero de todas maneras creo que es bonito también eso de cómo el cosplay se ha desarrollado de muchísimo estos años y justamente que qué bacán que esa sea la palabra ahora, que qué difícil elegir porque los trabajos están muy buenos, ¿no? Sí, no, están espectaculares, además tienen... Todos tenemos nuestra gentecita ahí que nos sigue y que sigue nuestro trabajo, así que
se agradece de antemano si es que ganamos, si es que no ganamos, y a todos también por apreciar nuestro trabajo acá. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Oye, tremendo nivel, y todos sabemos de que Chile está ya calificado a nivel mundial en el mundo del cómics, del cómic, de los cómics también, obviamente, y del cosplay. Y el cosplay de aquí es una representación maravillosa, en verdad, sus skins están increíbles. ¿Cuánto tiempo te tomó más o menos tomar esta personalidad que tienes en este momento? Mira, la peluca la hice recién hoy día y fue un caos, pero ya se solucionó todo y bueno, la decisión de venir como de la personificación nuestra ahora de gala fue una decisión así como de un día o dos y bueno, vinimos a lo que salga y tratamos de venir bonitos. Oye, toda la suerte obviamente en esta nominación, ojalá ganen, bueno, se lo decimos a todos la verdad porque ojalá sí, ganen. Sí, ojalá ganen. Y pásenlo bien. ¿Ya probaron la cámara? Preparen su pose Sage y Yoru, ojito. Así que los invito a pasar entonces a la super cámara, la mejor de las suertes. Adelante, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Ay. Y bueno, tenemos también aquí la participación y viene entonces una de las nominadas a caster del año en Movistar Game Club. Adelante, por favor, Mila, pase por acá. Uy, mira, nominada, una de las nominadas de este ¿Cómo año. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Enojada. ¿Por qué? Porque había mucho taco. Lo supe y es más, atrasamos el stream solo por ti. Hoy nunca se habían preocupado tanto por mí. Oye, no creas porque de hecho hoy vamos a saber qué opina la comunidad sobre... Bueno, tú estás entre los 5 nominados a Caster del Año, entonces cuéntame cuál es tu expectativa aquí. No, la verdad para mí que los 5 ya somos grandes ganadores, todos nos hemos esforzado a su debida forma, todos con distintas experiencias, con distintos juegos, con distintas categorías y con distintas historias, por supuesto, pero con una cosa en común que es el amor a los eSports, así que gane el que tenga que ganar. Yo la verdad me siento muy feliz ya de haber estado nominada y de todas las cosas que logré este año. Muchas gracias. Nosotros también estamos muy felices de haber contado con tu participación acá en Movistar Game Club el 2023. Y cuéntame un poco la decisión del outfit, porque es bastante disruptivo. Eso quería saber, ¿ah? ¿Eh? En verdad me llama mucho la atención y la combinación de las uñas con los reflejos del pelo, ¿ah? ¿Eh? Eso yo debo decirte no que me llamó. No fue sin querer. No, esto es pensado. ¿En qué te inspiraste? Mira, tuve una epifanía con el color amarillo. De la nada soñé con el color amarillo y ese día me aparecieron puras cosas amarillas. Me salían muchos autos amarillos, los televisores tenían una gama de colores muy amarillas y a mí me gusta ponerme color en el pelo, así que dije ya, voy a ponerme amarillo para el día de la gala y también me voy a pintar las uñas de ese color. La verdad es que fue esa la gran historia, no tiene mucha ciencia, pero se decidió de esa forma. Pero por algo será. Qué bonito. Ojalá que le traiga suerte la epifanía que tuvo porque le pintaron así es. Todo el mundo de amarillo. Genial. Y qué mejor que también a ver qué tal anda la suerte acá viéndose... Aprovechando de lucir el outfit entonces en la cámara. ¿Ya preparaste tu pose? ¿Cuál va a ser tu pose? ¡Eso! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Entonces te invitamos a pasar y la mejor de las suertes esta noche. Adelante. Gracias a Oye, ti. Quiero hacer una pequeña mención, querida Dani. En esta noche tenemos varios auspiciadores también que nos acompañan en esta noche de premiaciones. Por ejemplo, HP también, ¿cierto? También HP, Intel, porque recordemos que en esta noche no sería nada posible sin Omen exacto, e Intel. Exacto. Así que, bueno, acá me cuentan que también ya tenemos más invitados en esta Omen Noche de Correcto, aquí ya se acercan hacia acá, mira. Mira la actitud, ¿ah? Tremenda. Por acá, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Uf, nerviosas. Cuéntame, ¿por qué tanto nervio? Bueno, por el evento, hay harta gente conocida, gente que uno ve en el celular y es como... ¡Wow! ¡Qué bacán el contenido que hacen! Y es como, ¡oh! ¡Lo tengo acá! ¡Qué bacán! ¡Qué bonito! Porque ustedes, ¿de dónde vienen? Yo vengo de Recoleta. Pero creo que tú vienes de más lejos, ¿no? Sí. Cuéntanos. Yo soy de Antofagasta. ¡Cacha! Entonces, cuente su nominación. Oye, la verdad es que esto me tomó totalmente por sorpresa. Ya venía hace un tiempo creando estos contenidos para los eventos de Movistar Game Club. Y ha sido una experiencia súper bonita, conocer otras personas también, otros streamers. Y esta instancia también es algo súper emocionante para todos nosotros y conocernos personalmente. Cuéntale a la gente que le está viendo, ¿cómo la puede encontrar en redes sociales? ¿Cómo? ¿Cómo la puede encontrar en redes sociales a la gente que nos está viendo en Twitch? Como doctora-strange.
Excelente. Que Instagram. Sí, oye, de verdad quiero agradecer, la verdad no estaba segura que ibas a lograr llegar hasta acá desde tan lejos. Estoy muy emocionada y muy contenta de que también estés acá. Y gracias. Bueno, no sé si tienes alguna otra expectativa. Yo creo que, como bien acá nos contaba, qué bonito ver quizás a la gente que solo ves desde lejos y tenerlos acá. Entonces, ¿cómo estás viviendo esta experiencia? Como algo único, algo súper especial. De hecho, por eso no me lo quise perder y dije, ya tengo que ir. Tengo que volver a Santiago y la verdad no me arrepiento de nada. Y conocer a los chicos también ha sido súper genial. Me encanta. Oigan, chicas, ¿ya fueron a la cámara? Sí. No. Muy bueno. 10 de 10. 10 de 10. Las voy a hacer pasar a la mesa entonces. Exacto. Porque vámonos ya preparándonos de a poquito entonces para qué será esta noche. Adelante y mucha suerte. Adelante y disfruten esta noche de premiación. También éxito. Ojalá que también puedan ganar. Así siempre es. Les deseo a todos que puedan ganar. Sí. Es oye, y algo interesante acá es que esta vez habíamos estado hablando con los rostros, pero no solamente hay rostros acá en como a nivel de premiación, sino que también estamos premiando equipos. Así es toda la razón. Y justamente lo que tú me dices, tenemos aquí los nuevos invitados que vienen hacia acá en este momento caminando. Miren, actitud tremenda. Miren. Mira, adelante, y, por favor. Ojito. ¿Cómo estás? ¿Es tatuaje o no? Es tatuaje temporal, pero que aquí se note que es de Eclipse Gaming. Cuéntame, ¿cuáles son las expectativas esta noche? O sea, el día de hoy es demostrar y que vean en el stream uno de los equipos chilenos que está en la Liga Regional Sur de League of Legends, Eclipse Gaming, mostrar un poco a todos lo que hacemos regularmente y pasarlo súper bien y disfrutar la invitación de Movistar. Por supuesto, cuéntanos un poco cómo ha sido acá colaborar justamente a nivel de eSport y estando acá en Movistar Game Club y compitiendo acá. Movistar siempre te ha dado como la mejor bienvenida para el tema de entrenar, porque hemos venido a entrenar muchas veces, sobre todo preparando los presenciales. Y es eso, tener un buen ambiente, buen equipamiento y disfrutar, porque Movistar siempre se pone la 10. Súper. Oye, y cuéntame también sobre un poco los jugadores, porque vienes en representación también de un equipo. Entonces, ¿cómo estás configurando el 2024 también en el equipo? Mira, el 2024 está muy picante porque la liga regional está reestructurando, se está generando una nueva liga. Entonces, ahí junto con el resto de mis compañeros en la organización ya estamos generando el nuevo roster y los nuevos equipos. No puedo dar ningún spoiler porque obviamente esa sorpresa. Ni uno chiquitito. Uno chiquitito. No puedo. Un poquito. Ya, dale presión. Vamos a buscar ganar la Liga Regional Sur. Eso es lo más importante. Oye, no quiero dejar de felicitar el outfit, los lentes. Oye, sí, combinación completa. Tatuaje, corbata y anteojos. Que no se note que aquí falta rojo en Eclipse Gaming. Sí, claro, hay que representar, tratar de venir lo más prendeado posible. No podía venir con la bolera al equipo, pero el tatuaje de Eclipse y todo de rojo lo más posible. Perfecto. Oye, cuenta a la gente que te está viendo en stream cómo puedes seguir al equipo. Búsquenos Eclipse Gaming en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y let's go, porque si ustedes nos escriben, siempre les vamos a responder. Si tienen dudas del profesionalismo, de querer ser jugador profesional, Eclipse Gaming tiene academias, pueden, quizás si no llegan a quedar, siempre les vamos a dar el mejor consejo para que busquen el profesionalismo y cumplan su sueño de ser un jugador profesional de League of Legends. Ojito, qué lindas palabras esto de profesionalizar más los juegos, ¿no? Así es, qué bueno es la evolución de los videojuegos. Es muy lindo ver cómo el mundo de los videojuegos, que en algún momento, quizás en el pasado, se veía tan lejano lo que hoy tenemos en un 2023, con categorías, con competencia, con pro players dedicados justamente a esto. ¿Y cómo ha sido toda esa experiencia de ese cambio? Mira, para los que conocen o los que no conocen Eclipse, esto nació en el 2019. Somos literalmente un grupo de amigos que desde Osorno con Metal Hammer se creó este equipo, de a poco fuimos entrando nosotros el resto de los inversores, y eso es un grupo de amigos que queremos mejorar la escena competitiva que amamos en los videojuegos, y es quizás a veces sacar un poco esas malas praxis de otros equipos que por suerte se han denotado, y el día de hoy somos el único equipo chileno que está representando la Liga Regional Sur que sea 100% chileno, sí. Maravilloso, oye, un aplauso para Eclipse Gaming. Por favor. Y por favor, vaya a su... ¿Ya probó la cámara? No alcancé, justo me tocaba. Vaya, entonces, y me por favor a sentarme. Por favor, vaya a hacer prueba de la cámara. Oigan, por favor, quería hacerte un comentario, querida Dani.
Y también a todos ustedes que nos están viendo en este momento, los presentes, y también la gente que nos está viendo a través de nuestro canal de Twitch. Empiecen a comentar y a participar harto en el chat porque van a haber premios para ustedes. Y no solamente eso, a través de sus historias de Instagram, suban una fotito, etiquétennos, Movistar Game Club, y omen también para que nosotros podamos saber quién en realidad puede ser acreedor de un gran premio. Así es. Y oye, ahora aprovechando también, me cuentan que tenemos un tremendo invitado, ¿eh? Así lo veo, ¿eh? Así que vamos a darle aquí una bienvenida a Caos, que yo sé que lo están esperando en el chat. Mira. Adelante. Mira. Ah, pero qué linda entrada. Mira, adelante, por favor. Por favor, pónganse en este lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están las expectativas esta noche? Nervioso, creo que es primera vez que estoy nominado en algo así, así que emocionado y sin expectativa, la verdad. O sea, vengo a disfrutar y a vivir la experiencia. Te están apoyando mucho en el chat ahí tus caositos. Me da risa porque es como, uy, ¿estará bien eso? No, sí, está todo bien, ¿eh? Está todo bien. Entonces, saber un poco quizás qué le quieres dedicar a ellos que te están mirando en este minuto. Lo que sea que pase, todo va para ellos. O sea, ganemos, perdamos, lo que sea. De hecho, hasta el look es para ellos. Increíble. Oye, y no estás solo, por supuesto. Correcto, aquí está bien, muy bien acompañado. ¿Cuáles son las expectativas de ahora? ¿Venimos con las ganas de ganar? ¿Vamos a aplastar? Vamos, vamos. Creo que nunca se hizo en realidad muchas expectativas de ganar porque la competencia igual está fuerte, pero yo siento que tiene todo para ganar. ¡Qué bonito! Mira, qué lindo el apoyo. Me encanta, qué lindo. Sí, eso es bueno, siempre sí. El apoyo. Y la verdad ahora, viene con todas las ganas de ganar, ¿cierto? Sí. Esa era la realidad. Oye, cuéntame un poco también cuáles son tus expectativas, porque además de obviamente haber sido nominado ahí con MGC, tú eres streamer, creador de contenido, seguro que tienes algunos proyectos que se vienen en el 2024, algo que nos quieras contar al respecto. Sí, mira, honestamente, estos últimos meses logré como organizarme al 100%, de hecho creo que estoy cerrando el año de la mejor manera, así que el 2024 voy con todo. Y creo que esto es solamente el comienzo. ¡Eso! ¡Me encanta! Oye, prepárate porque ya se vienen las nominaciones. Nadie sabe lo que va a ocurrir, así que te invito a tomar asiento porque vamos a seguir también. Muchas gracias. Vamos a seguir conociendo adelante otros invitados. También acá viene Casco y Lady Ixel, nominados a Caster del Año en MGC. Una de mis favoritas, ¿ah? ¿Eh? Debo decir, yo sí, ¿eh? Ah, ya tiene favoritismo acá, ¿eh? Pero Obvio. Oye, sí, yo quiero hablar ahora del outfit. Perdonen que me detengan algo quizás tan superficial como el outfit, pero yo sé que eso lo pediste para esta ocasión. Así que cuéntanos un poco sobre el outfit que elegiste el día de hoy. Nada, es una inspiración como del estilo que tenía hace mucho tiempo, que era como bien darks, así un poquito más steampunk. Y nada, elegí este para darle su toque especial, porque era un evento especial. Así es. Y cuéntame un poco sobre también las expectativas que tienes esta noche. Ninguna en realidad. Estamos muy felices de todas maneras de que nos hayan nominado, porque el fighting es un nicho dentro de los esports que es bastante pequeñito y genial tener representación acá con el casco. Toda la comunidad estaba muy feliz, así que nada, lo que sea. Sí, cuéntame también cómo ha sido la experiencia de estar invitado acá a una gala y ver a tus colegas también que están nominados. No, muy entretenido. Se agradece todas estas instancias para poder compartir con la gente que uno normalmente se contacta solamente a través de los streams, a través de la pantalla, por los chats. Entonces es una muy linda oportunidad para poder vernos en persona, poder conocer nuevas personas que quizás no tenemos una referencia completa y aparte disfrutar de lo que son los esports. O sea, ya salir de la pantalla, vernos en persona y estar en una instancia para celebrar una gala tan bonita como esta de parte de Movistar. Genial, qué bonitas palabras, me quedo muy contenta. Cuéntame un poco. O sea, yo ¿sí? De hecho quería interrumpirte un poquito porque ajá, sí, yo aquí tengo mi favoritismo. Ah, debo decirlo, tengo mi favoritismo. Discúlpenme todo el resto, pero aquí la Lady Ixel para mí es un tremendo ícono del casteo en Chile y lógicamente todo lo que ha hecho en el mundo del fighting es algo que yo se lo aplaudo y por favor le pido a todos sí que la aplaudamos porque es la que se ha movido mucho por el mundo del fighting. Así que sí,
Yo prefiero Lady Dixon. Vota Lady Dixon. Y no, solamente como caster, también me gusta como esa, a nivel de creación de contenido, recuerdo mucho esta como, ¿cómo viajar a la Evo? Como ¿cuánto te sale aproximadamente? Y contando todo y cómo es la experiencia. Y eso también lo encuentro súper enriquecedor para alguien que quizás se quiera como empezar a introducir en el mundo del casteo. Así que... ¿Se viene algo nuevo con tu viaje reciente anime, o sea, a la Comic Con Experience? Sí, se te viene harta pega de edición, Fénix. Se te viene harta pega de edición con eso. Sí. Maravilloso. Por favor, pasen si es que no han pasado a la cámara y si es que no, pueden pasar adelante a sentarse. Ah, van a la cámara. Sí, oye, pues. Y aprovechando un pequeño momento acá, estoy muy contenta porque ahora la persona que viene a la pasarela también está nominada a Ícono de Movistar Game Club por su participación. Toda la acá razón. En el local. Sí, exactamente. Entonces viene acá y que veo que ya se está preparando. Pancha Sky. ¡Oh, wow! ¡Guapa! Me encanta. Mira, toda la personalidad, todo el desplante. Adelante, por favor, Panchita. Ay. ¿Qué sucede? ¿Qué le sucede? No, es que yo no hago esto. No, yo también. No. Pero es parte de lo bonito que... Todo el rato. Pero aguanté hasta acá y se me salió. ¿En cuánto rato más vemos a Pancha Patapelada? Yo le doy 15 minutos. Listo, me encanta. Va a ir a recibir entonces ahí así como a las nominaciones y todo a Pata Pelada. ¿Voy a recibir algo? No, pues la nominación cuando... ¿Reciben las nominaciones? O sea, sí, pues está ahí nominada. Sí, yo la voy a hacer subir. Ah, ya, ok. Entonces, después de eso me lo saco. Ya, listo. Entonces, para que no se lo saque, a eso voy. Ya, okay. Ya, muy bien. Y cuéntame un poco, ¿por qué el azul? El azul por el estimado, el padre Movistar, ¿no es cierto? Aquí, ¿quién nos recoge? Me encanta también que hayas pensado en el... Tú viniste de rojo. ¿Me quieres molestar? ¿Por qué todos me quieren molestar por mi outfit rojo? Que fuiste osada. No. Realmente osada. Rojo con morado. Pero... Maravillosa. Oye, deja de pelarme, es porque es Omen. Omen. Exacto, es el porque recordemos de que hoy es Omen Noche de Awards. Así sí, es, estamos en Movistar. Por Intel, así exacto. Que asumo que tú vienes de Intel, yo vengo de Omen, listo. Perfecto. Oye, perfecto. Pancha, nuevos proyectos, ¿qué se viene este 2024? ¿Cómo estuvo este cierre de año 2023 que ya prácticamente está a pasos de terminar? Fueron como tres preguntas, voy a responder solamente la primera. El enfoque que quiero este año en este 2024, y creo que suena un poco repetitivo porque fue el mismo del el 2023, se viene la, ahora estoy 100% enfocada en la Arcana, que vuelva a ser mi contenido core, mi contenido núcleo, es el proyecto más lindo que tengo como ligado a la taberna literaria, pero en esta oportunidad ya no lo voy a estar haciendo sola, estoy participando junto a Industrias Creativas, que también está alojado de hecho en el Movistar Arena, estamos trabajando en conjunto para poder sacarlo junto a Unreal Engine y también poder prestar, digamos, servicios y ofrecer programación que mi comunidad también esté más acercada a la tecnología, no solamente porque me vea a través de un avatar, sino que existe acá ganas de poder seguir desarrollando esta industria. A mí me encanta, la verdad, el proyecto de la Arcana. Debo decir, soy fan. Veo cuando sales en la pantalla verde con todas las cosas. Yo, la verdad, lo encuentro algo súper potente, súper bonito. Y si bien tú dices que es repetitivo decirlo de nuevo, pero si ese es tu objetivo, me encanta que siga siendo así todos los años con ese objetivo tan claro en la mente. Exacto, preocupado siempre en la innovación, el mejorar y el seguir avanzando, que es lo importante, ¿cierto? Oye, mucho éxito hoy, ojalá que te vaya bien en esta entrega de premios y si no es así, lo vamos a pasar a todo trapo. Yo solo quiero saber expectativas. ¿Quién se lleva en tu categoría? ¿En mi categoría? ¿Quién crees? Mira, si esto fuese así como por revelación, creo que Chaos ha subido stocks así este año de manera increíble, así que hay que velar por los nuevos. Yo soy una veterana, soy un dinosaurio de esta industria. Me encanta, lo sigo pasando bien, sigue siendo mi pasión, pero hay que darle espacios a nuevos creadores. ¡Qué lindo! Me encanta, de verdad me encantan tus palabras, pero no, dinosaurio no. Bueno, igual son bonitos. Pero yo partí siendo panchasaurio, vuelvo a mis inicios. ¡Ay, me encanta! Ya, pero ahí sí que sí. Pancha, te invito a tomar asiento, a prepararte, muchas gracias. Ahí
Sí, con la cámara, pase así. Mira, así la vamos a... Oye, esto no para, ojo con esto, seguimos entrevistando gente porque vienen en este momento Godies y Catra. Ellos son nominados a Clip del Año. Adelante, por favor. Tenemos entonces aquí verde Slytherin, rojo Gryffindor, ¿ah? Oye, cuéntame entonces, ¿qué se sintió haber sido nominado en la categoría de Clip del Año? Muy emocionada, bacán de que den este espacio para todos los creadores y es muy lindo, así que feliz. Feliz. Oye, ¿y cuál es un poco, tú ya viste todas las nominaciones, cuáles son tus expectativas, cómo está tu comunidad en torno a esta premiación? Felices, ¿no? Siempre apoyando, estoy muy feliz y creo que todos los creadores de contenido que están son increíbles, así que muy emocionada. Genial. Oye, cuéntame ahora por allá con Fénix. Porque sí, un poco por lejos. Este ladito. Cuéntame un poquito las expectativas y obviamente tenemos aquí también un outfit bien característico para que nos explique un poco también a los que no conocen. Bueno, sinceramente las expectativas que tengo, me tengo fe sinceramente. no, pero bueno, mi outfit, un color favorito siempre es el rojo, el característico. No, no sé, creo que no se nota, para nada. Viniendo acá, se me rompió el pantalón, tuve que improvisar ahí y arreglarlo. No, pero... Pero muy feliz de estar acá. Yo llevo muy poquito tiempo en este tema de los streamings y todo eso, en empezar como las redes sociales en general. Y la verdad es que muy feliz en general a mis caros de Gorilas, que tienen que estar ahí viendo el chat, todo. Mi familia, todo un apoyo total. Muy, muy, muy feliz de todo. Y eso, los quiero mucho. Ay, maravilloso. Oye, para que los que no los conocen, para que den sus redes sociales ahí en el chat, es Catra con guiones bajo entre medio. Yo me pregunto por qué hiciste eso. Estaba difícil. Es C-A-T-R. Bueno, mi nombre en Instagram es el-godies, al igual que en Twitch. Perfecto. Excelente. Excelente. Los invitamos a tomar asiento porque yo quiero aprovechar este minuto para saludar al chat. Así es, nuestro querido chat que ha estado participando activamente en esta transmisión a través del Twitch de Movistar Game Club. Ya lo saben, vamos a hacer distintos sorteos a través del chat para que estén atentísimos a los moderadores. Así es, y están aquí atentos a nuestros saludos, porque me encanta y apenas lo mencionamos. Marcito saluda, Tokio saluda, Maxi de DNT Monkey, Diego que lo dice así, y me saludo. Rata, que me saluda, hola. Un saludo para Politiox, que también debe estar por aquí el Politiox. Así es. Y también, bueno, acá está Christian Storm. Aguante Nick, dice Nico. Full apoyo a Catra, también dice Arly Den. Te amo, Godies, dice Ternesen. Están aquí, Grande Maze, también. Estamos acá. Ya, y los últimos saludos. Eso, ¡Wow! Refresco. Aquí en La Fleuria está Dark Grey, muchos y muchos más. Oye, esto está increíble. Me pregunto, ¿qué podrá pasar entonces acá en Omen Noche de Awards presentado por Intel? Van a pasar muchas cosas. ¿Quién arregló? ¿No arreglaron el problema?
Sí. Eso, mi gente, aquí Elemental, ¿cómo la estamos pasando? No, y quiero un fuerte ruido que me levante una bonito. Vamos. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están mis panas? ¿Cómo están los hombres? ¿Cómo están las damas? Aquí Elemental, alegrar el panorama. Me siento en rojo porque veo a la gente de gala. Tú sabes que tengo el estilo que aquí sobresale. Estamos con los bailarines y con más reales. ¿Cómo está mi gente? Aquí todos lo saben. Que nunca más digan que los gamers no pueden ser formales. Vamos con todo. Mi gente, tú sabes al mando. Tú sabes que tengo la rima. Mire cómo estamos improvisando. Y a mi gente, ¿y cómo estamos al mando? ¿Y cómo está toda mi gente? ¿Cómo la estamos pasando? Vamos, y yo quiero un deleite para que toda la gente se mezcle con el aceite, que el estilo que parece un combo breaker. Desde hoy día Chile va a hacer promesas en el mundo gamer. Vamos, toda mi gente de verdad. ¿Y cómo está la mesa, mi hermano? Espectacular. Sí, ¿cómo estáis, hermano? He jugado mucho Fortnite. Yo armo el caos y como pancha estoy en Sky. Miren, toda mi gente aquí improvisando. Y vamos con la gente que lo estamos armando, controlando. Oye, ¿cómo lo han pasado? Parece que mis bailarines están muy cansados ya, mi gente. Ahora me despido de verdad, una mano arriba y la pasamos muy bacán porque hoy día es una celebración y yo quiero un fuerte ruido para toda esta premiación. Vale, mi gente, espero la pase muy bonito, muy bien hoy día. Saludito de mi parte. Aló, ahí sí me escucho. Fuertes aplausos, obviamente, para el grupo de baile y Elemental Maxi. Por favor, se pasaron, en verdad, unos aplausos para ellos. Estuvo increíble eso. Increíble, ¿eh? Ahí, la disruptivo. Improvisación con la cuestión, yo no le pego a eso. No, no lo intentes, este no es el momento. Ninguna parte. Y bueno, luego de esa increíble presentación de los chicos, es que vamos a dar inicio oficial a la premiación en este Omen Noche de Awards presentado por Intel acá en Movistar Game Club. Sí, y ojo chicos, por favor, a todos los presentes y también a los que nos están viendo a través de la plataforma de Twitch en nuestro canal, de que vamos a hacer distintos premios. Tienen que estar atentos a las instrucciones de los moderadores porque ellos les indicarán cómo participar en las distintas categorías. Cada categoría tiene un premio distinto y en esta primera categoría tendremos 3 horas de la zona Omen Academy. Aquí, sí, ojito, y que en la zona Omen Academy se encuentra tanto acá en Mall Plaza Vespucio como en el nuevo local de Mall Plaza Trébol. Toda la razón allá en Concepción, porque no todo es Santiago, ¿cierto? Así es. Y en esta primera categoría, Player del Año. Porque, por supuesto, uno no podría ser un gamer sin jugar. Y es por eso que hemos decidido nominar a aquellos que han sido MVP, que lo han dado todo y que incluso han sido ganadores en algunos de nuestros torneos y eventos. Así es, chicos, y yo les reitero el tema de participar a través del chat y estar muy atentos a las instrucciones de los moderadores para que no se pierdan el detalle de cómo ganar. Así es. Y comenzamos entonces con los nominados a Player del Año en Movistar Game Club. Ah, me encanta. Suspenso de aplauso. En primer lugar, tenemos a Eternal por su participación en el torneo pro de Mortal Kombat 1. Tenemos a Gamma por su participación en el torneo de Valorant. Tenemos a Human por su participación en modo arcade de Street Fighter 6. Tenemos también a Narancia por su participación en el modo arcade de Mortal Kombat 1. Bravo. Y también tenemos a Martín, ganador del torneo Movistar Fibra Ultimate Gamer VR. Y para anunciar al ganador tenemos a Gabriela Navarro, Gaming Marketing Manager South de Omen. Así que vamos aquí a dar el espacio a nuestra presentadora de categoría. Espera que acá. Hola,
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Primero agradecerle a todos estos players que jugaron junto a la Omen Academy, junto con los productos HyperX, todo el ecosistema de HP. Así que estamos muy contentos de participar esta noche. Estamos felices y los felicitamos a todos los que participaron y vamos a tener acá al ganador. Player del año de Movistar Game Club, Gama. Fuerte aplauso para Gama, que se ha merecido este tremendo premio que entregamos hoy junto a Omen. Quiero agradecer a mi familia porque me trajeron de muy lejos y a toda la gente que votó por mí, mis amigos y no sé, eso que... Gracias. ¡Qué increíble que son los jugadores que llegan a esta premiación! Pero que también los jugadores... La gracia de ellos es que nos deleitan con sus tremendas jugadas. Jugadas increíbles, asombrosas, de repente ahí, cuando se viene un comeback inesperado, por ejemplo, en el caso del fighting, o quizás ahí acercarse a todos los enemigos con una pizca de HP y lograr ahí esa kill y también obtener la victoria. Es por eso que el día de hoy queremos premiar la jugada del año acá en Movistar Game Club. Así es, porque quién sabe si en una de esas, el día de mañana, tú vas y sacas tu clip de la jugada del año. Chicos, les recuerdo que en esta categoría estaremos sorteando un pase para venir a jugar a la sala HyperX en Vespucio. Así que aprovechen ahí y seguir las instrucciones del moderador, no se lo olvide. Pongan atención porque los nominados a la jugada del año son... WikiBoy, por su jugada en HyperX Masters de Fortnite. ¿Quiénes lo pueden ver acá en pantalla? El segundo nominado es Dekai, por su jugada en Fanmatch Universitario. En tercer lugar, nos encontramos con Matías Marchand del Torneo Pro de Mortal Kombat 1. En cuarto lugar tenemos a Lord Choripan con su jugada de modo arcade de Street Fighter 6. Tremendo. Tremendo nombre. Tremendo. Y finalmente tenemos a Delta por su jugada en HyperX Masters de Valorant. Y para anunciar al ganador los dejo con nuestro presentador Claudio Andreani, Category Manager Consumer de HP. Suspenso. ¿Cómo están? Un honor para mí dar este premio en representación de HP, Omen y HyperX, pero no quería aprovechar de darle las gracias a todo el equipo GameClub, que es quien hace posible esto, la tremenda producción, así que un aplauso para ellos. Tremendo. A todos, todo el equipo, marketing, etcétera, de verdad un aplauso de corazón. Jugada del año. Jugadas relevantes que marcaron el 2023. Estas jugadas muchas veces... definieron el destino de la partida, la victoria o la derrota. Estas jugadas construyen los cimientos del gaming y los esports y son peldaños en las carreras de los jugadores y equipos que las ejecutaron. Sin más, el ganador es o la ganadora. Matías Marchand. Quiero agradecer mucho a las personas que organizaron este torneo. Fue muy profesional.
También a quienes me ayudaron, porque yo juego en PC y tenía que pedir un control prestado y siempre cada partida molestaba a quienes estaban ayudando para que me prestaran uno. Quiero agradecer a mi familia y a mi hermano que me prestó el outfit. Y eso, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas felicitaciones entonces a quien ejecutó la jugada del año, la más votada entonces, porque recuerden que esta fue una votación abierta en nuestras redes sociales desde el 8 de diciembre hasta hace 2 días atrás que nada más cerramos esas votaciones. Eso, siempre recordemos de que todos estos premios son otorgados justamente por sus comunidades y la gente que los posiciona en el lugar del ganador en este momento. Así es, muy bonito ver acá a todos cómo están empezando a ya emocionarse por recibir estos premios. Ahora esta premiación, esta gala es real. Gracias a Omen también, a exacto, Intel y por supuesto Movistar Game Club, que es el espacio desde donde les estamos hablando ahora. Así es. Y bueno, vamos que entonces ya con el premio en nuestra tercera categoría. Porque, ¿qué sería de un gran jugador sin un equipo que lo respalde detrás? Así es. Por supuesto, porque siempre tienen que estar ahí esos compañeros para plantar la Spike, para destruir el Nexo. Y bueno, para también ahí que te hagan de support para lograr la victoria en cada jugada. Es por eso que hemos decidido nominar a Mejor Equipo eSport a aquellos que participaron en distintos torneos y eventos en Movistar Game Club el 2023. Y obviamente para disfrutar en equipo, en el chat estaremos sorteando un pase de 3 horas en Sala Pro Coca-Cola sin azúcar en Mall Plaza Vespucio o Mall Plaza Trébol Concepción. Para que aprovechen. Así que, sin más preámbulos, vamos a conocer, bueno, en realidad más que conocer, porque nuevamente esto ya se supo durante diciembre, pero vamos a repasar quiénes son los nominados a Mejor Equipo eSport de Movistar Game Club. En primer lugar, tenemos a Eclipse Gaming por su participación en los torneos de League of Legends. En segundo lugar, tenemos a Pog Team por su participación en el torneo de League of Legends. Tenemos a Team Queso por su participación en el torneo de PUBG Mobile. Tenemos a UC Esports por su participación en el torneo de Valorant. Y tenemos a Maze Gaming LA por su participación en el torneo de Valorant. Y para anunciar al ganador, los dejo con nuestro presentador Mario Vigorena, gerente de marketing Game Club Studio. Hola, hola. Bueno, un saludo al chat. Del 2019 venimos realizando múltiples torneos. Han sido cientos de los equipos que han participado con nosotros, equipos amateur que están buscando pasar a la escena más pro. Podemos decir que hemos realizado enfrentamientos en juegos de PC, en juegos mobile, en juegos de consola. Y hoy citamos a los equipos del norte, en nuestro local de Antofagasta, a los equipos acá en la zona centro, en Mall Plaza Vespucio y en Parque Arauco. Y desde diciembre también a los equipos del sur, en nuestro local en Mall Plaza Trébol. De todos estos equipos, el que más destacó en este año y el que más apoyo recibió de la gente en los votos fue UC Esports. No tenía preparado absolutamente nada. No lo esperamos. Venimos en equipo porque venimos en representación de un colectivo de la Universidad Católica, que es una selección de eSport que representa múltiples juegos. Síganos en redes sociales, por favor, eSport-UC. Y estamos organizando eventos también para los distintos equipos y queremos solo potenciar la escena universitaria de eSport. Así que muchas gracias por los votos a todos los que votaron. Y que... Muchas gracias también a Movistar Game Club. Nos ha ayudado mucho en nuestro... el desarrollo de este equipo. El desarrollo del equipo. Así que muchas gracias a todos. Y
Qué bonito entonces tener acá a todos reunidos, jugadores, también tenemos equipos, pero ¿qué sería de los eSports sin aquella voz que nos acompaña en esta jugada? Exacto, así es. ¿Qué sería sin esa voz que se emociona junto a ti ante cada kill, ante cada victoria y que hace de los eSports realmente una escena emocionante? Es por eso que hemos decidido premiar a aquellos y, bueno, nominar también a todos aquellos que estuvieron en eventos y torneos como casters en Movistar Game Club el 2023. Y atento, querido chat, porque esto es importante. Ustedes también, a través de nuestra transmisión, pueden votar en el chat y así estarán participando en esta categoría por una sala HyperX para ustedes durante un Madru Gaming a elección. Ojito, porque recuerden que Madru Gaming son esas instancias que puedes venir a jugar en Movistar Game Club, tanto en el de Mall Plaza Vespucio como en el de Mall Plaza Trébol, toda la noche. Así que para todos aquellos que son ahí bien tryhard y que les gusta mucho el gaming, es una gran oportunidad, así que no olviden seguir las instrucciones del Exacto. admin. Vamos a ir entonces con los nominados a Mejor Caster de Movistar Game Club. Lady Ixel, como caster de modo arcade de Mortal Kombat 1. Mila, caster del torneo de Movistar Fibra Super Series Valorant. Queen Pekka, caster de Movistar Fibra Super Series League of Legends. Casco, caster del torneo Pro de Mortal Kombat 1. Y finalmente tenemos a KTN, caster de City vs. City. Y ¿tenemos barra, gente? Sí, tenemos barra. Me pregunto, por el asilo. Por me el pregunto asilo. Si se escuchará aquí en Twitch, pero abuelo KTN tiene barra por el sí, asilo. Sí, por el asilo. Lo dejaron del asilo para venir acá a esta premiación. Así es. Chicos, y para anunciar al ganador, los dejo con nuestro presentador, John Wehler, gerente de tiendas Movistar Game Club. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Súper contento de poder entregar este premio. Ya llevo un año, un poquito más de un año trabajando aquí. Partí en este proyecto poniendo los primeros cimientos, realmente como montando la tienda con mucho corazón, con mucho empeño. Ahora actualmente estoy como gerente de tiendas, nos expandimos, crecimos. Así que queremos seguir avanzando, compartiendo ideas. Todo lo que entrega el gaming a todos ustedes y a todas las personas que vienen a nuestro centro. Y bueno, nada más que decir de presentar al caster del año, a estas personas que nos ayudan a generar el hype, que le ponen al límite de toda la emoción, que nos hacen vibrar con cada jugada. Así que nada más, pues chiquillos, les voy a presentar a él o a la caster del año. A ver, permiso. Ya. ¡Mila! Felicidades. Hoy, la verdad es que... Muchas gracias, de verdad, a toda la gente acá presente. Gracias también a mi familia, que yo creo ha sido el máximo apoyo en todo esto. Gracias por bancarme ese año 2020 gritando a las 2 de la mañana y ayudarme en todo lo que necesité para surgir dentro de esta carrera. Estoy súper emocionada, no por mí, sino también por mis compañeros. Creo que son todos grandes ganadores, cada uno en su área, como dije antes en la entrevista. Todos tienen un talento increíble. Estoy muy agradecida por mis amigos, que también siempre me impulsaron, a mi familia nuevamente, a mi hermano, que también lo quiero mucho. Que él también siempre me dice, no, yo quiero ser pro player para que tú me castees, y eso es como no, muy lindo. Mi pololo también, que siempre está ahí dándolo todo conmigo, me apoya en todo, siempre me manda mucho amor. A los cabros del cumpleaños, yo sé que ellos sabes quiénes son, pero nada, los quiero mucho. Y también le dedico este premio
a todos ustedes y también a la gente que tira para abajo, porque así como hay gente que tira para arriba, tira para abajo, no confía en tu criterio, no confía en tu talento, y este premio sobre todo es para ellas. ¡Ey! ¡Me encanta! ¡Felicitaciones! ¡Tremendo! ¡Felicitaciones! Quiero aprovechar de dar unos cortos saludos al Exacto. chat que nos está viendo. Así que aproveche, chat, de mandar sus saludos porque vamos rapidito con Leo Calavera, a Zapingi también, a Lady Player, aquí hay muchos fans de Mila, debo decirlo. Está Benz, Alvarito, Rosen, se volvieron locos. Estefan, El Rox, Rorro Dark, Ander, Basti, El Crash y muchos más. Estamos aquí muy entretenidos, ¿no? Así es. Oye, ¿y qué mejor manera para poder continuar con las siguientes premiaciones que disfrutar de un poco de música? Los dejo a ustedes con Kiara Storm. ¡Un aplauso para Kiara Storm! ¡Vamos, gente! ¡Prendamos esto arriba, la mano! Yo solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte, dar olvidar esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo, dar olvidar esas penas que te hacen mal. Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor. Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir. ¿Cómo dice fuerte? A ver. Solo tienes que confiar mucho en ti, seguir. Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo. Si tú lo deseas, puedes volar. Si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar, Digimon. ¿Cómo está mi gente para esta premiación? Vamos con esta canción a ver si se la recuerdan. De la película de Mario, a ver. Peach, mi amor, ya con mi estrella no hay error. Peach, yo sé que gobernaremos al amanecer. Peaches, 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 ah, yo te quiero, oh, Mario, Luigi, Donkey Kong en acción, mi ejército de Koopas no cumplió su función. Princesa Peach, sé que mía serás y te sabré tomar. Oh, peaches, 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 ah, yo te quiero. Oh, peaches, 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 ah, yo te quiero. Vamos ahora con una canción muy especial que por lo menos yo siento que unió muchas comunidades, no sé qué opinan ustedes. El juego de League of Legends desde que salió fue amado por muchas personas, por la hermosa comunidad otaku o anime, por los gamers obviamente, pero en particular hay una canción que unió también al K-pop. Así que quiero cantar una canción especial de League of Legends que si se la saben obviamente la cantan conmigo. Maestro, por favor, póngame la siguiente pista.
uno por uno en mis estampas. Papá, tú lo sabes bien, soportarlo no puedo más. Muéstrame tu poder. Oh yeah, I'm trouble in the wanted and I'm so cold. When I move that way, you gon' be so blown. Say mama fire with a blade. You're about to hear my name ringing in your head like whoa. Mantén tus ojos en mí. El suelo tú no te podrás parar. We're so dark, let's get to show you up. Can you feel the rush now? Down, 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 down. They could shine, really gonna wear the crown. You could go another round, run, 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 run. Wish you luck, but you're not bringing us down. We go hard, till we get it, we go hard. We're so in it, we pop stars. Only winning, winning now. Ain't nobody bringing us down, 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 down. Muchas gracias. Increíble esta presentación de Kiara Storm. No olviden seguirla en las redes sociales también. Oye, sí, para todos los gustos y colores, ¿ah? Pasamos por todo el espectro de la música geek. Me encantó. Pero la última la baila entera, debo decirlo. Sí, no te vi ahí, te vi. Sí. Y Pitches, Pitches también te veía ahí tocando el piano, sí, cantando, sí, todo esto. No, es que esto estuvo. Está increíble este Omen Noche de Awards presentado por Intel. Así es. Y ya tenemos que entonces, que tuvimos aquí un pequeño interludio musical, geek, gamer. Hay muchas cosas que mezclan el gaming también con otras aristas del arte. ¿Cómo lo es el cosplay? Así es. Oye, ¿cómo ha crecido el cosplay en nuestro país? ¿Cómo se ha desarrollado el cosplay a nivel mundial? Y cada día mejora aún más. Así es. Yo lo encuentro un arte interesante que mezcla muchas cosas, desde la fabricación de props hasta la caracterización y la actuación, para traer a la realidad a esos personajes que solamente quizás ves en la pantalla. Así que es por eso que hemos decidido también nominar en esta categoría a mejor cosplayer en Movistar Game Club, que ha participado en eventos o torneos en Movistar Game Club. Y como siempre les recuerdo, participar en el chat para poder llevarse grandes premios. Estén atentos a los moderadores y a la admin también con las instrucciones para no perder detalle, porque en esta categoría estaremos regalando una entrada doble para un Madre Gaming a elección en Mall Plaza Vespucio o Mall Plaza Trébol Concepción para venir a jugar toda la noche. Así es, como mencioné, recuerden entonces en cualquiera de los dos lugares, porque hace poco abrió Concepción y me encanta que ya tuvimos nuestro primer Madru Gaming. La gente lo pasó espectacular y ya se vienen muchas noches más. Pero ahora vamos entonces con los nominados a cosplayer del año de Movistar Game Club. Earthwings, por su participación como cosplayer de Scorpion en Mortal Kombat 1. A Ninikun y Kyoto, por su participación como cosplayers en la campaña de LOLcito por siempre. A Akuma, por su participación como cosplayer en uno de los torneos de Street Fighter 6. A Kaniko Cosplay, por su participación como cosplayer en nuestra campaña de One Piece. ¡Woo! Salieron los fans. A Franny Chuan, por su participación como cosplayer en el lanzamiento de Street Fighter 6 en Falabella Parque Arauco. ¡Bravo! ¡Bravo! Ojo, para anunciar al ganador, los dejo con nuestro presentador, Marcelo Moya, director general creativo de Game Club Studio. Buenas noches, ¿cómo están? Lo primero que quiero decir es que estamos muy contentos de que este evento se haya realizado. Es un evento que llevamos empujando, que queremos que salga hace varios años desde que partimos con Game Club, y ahora gracias a Omen, gracias a Intel y gracias a Movistar Game Club y a todos ustedes, en verdad, lo pudimos hacer y esperemos que sea el primero de muchos. Gracias. los videojuegos son el ultimate forma de arte, porque combina todo. Combina el trabajo de animadores, de diseñadores, de programadores, de guionistas. Todos se amalgaman para crear algo único
que nos vuela la cabeza y que es lo que nos convoca, ¿cierto? Pero hay quienes llevan este arte y lo traen al mundo real. Lo personifican y lo vuelven táctil y nos permite a nosotros volver a este lugar mental que tanto nos encanta y que tanto nos apasiona. Porque todos sabemos que los cosplayers no se disfrazan, sino que se transforman, interpretan un personaje. Y al hacerlo nos transportan a nosotros de vuelta a este gran momento que vivimos y en el cual nos gustaría vivir muchas veces. Así que quiero felicitar a todos los nominados a la categoría Cosplayer del Año. Son un grupo extremadamente talentoso y esperamos seguir contando con su creatividad en los eventos que vienen el próximo año y todos los demás. Sin más preámbulos, el ganador es Earthwings. Gracias a todos. Estoy de verdad súper sorprendido porque no me lo esperaba esto desde la nominación. Fue una sorpresa, de verdad. Y este premio para mí, de verdad, que es muy, muy especial porque me lo dieron ustedes, los acá presentes, la gente que votó en sus casas. Y para mí eso tiene un valor especial. Me gustaría en este momento representar, agradezco mucho las palabras que dijeron acá, el mundo cosplay. El mundo cosplay es un arte que se ha ido conociendo en el tiempo, que es una suma de varias disciplinas que finalmente es representar un personaje de ficción en la realidad. Para mí me siento muy honrado de tener este premio, que es que ustedes me lo dieron, y me emociona. Y feliz que el arte del cosplay se siga conociendo. Así que muchas gracias, espero seguir compartiendo con ustedes. Y se pasaron. Muchas gracias a ti, felicitaciones. Que a mí algo que me ha encantado también es que este espacio reúne muchas cosas. Así es, reúne a todos los que nos gustan los videojuegos, ¿por qué no decir lo que siempre me gusta mencionar, los cómics, las películas y todo en general? Y es que ahora también vamos a hablar de aquellos a quienes nos gusta seguir. Porque todos tenemos seguramente a nuestro streamer favorito. Así. Los hay muy, algunos que ya han tocado la cúspide, muchos seguidores y están con una comunidad súper consolidada. Pero también creemos que en Movistar Game Club hay que darle espacio a aquellos que están surgiendo, aquellos que recién están creando su comunidad. Y es por eso que nosotros queremos premiar a los streamers emergentes que han participado en algunos de las actividades que se han hecho en Falabella, como por ejemplo Omen Community Live y Omen City versus City. Así es, Dani, y atentos en el chat porque hoy los vestiremos de gala. Estaremos regalando un polerón, Movistar Optics a elección. Para andar facheros, como quizás nuestros nominados a streamer emergentes de Movistar Game Club. Los nominados son Pancho Pistola, por haber participado en Omen Community Live. Pollitiox, por haber participado en Omen City versus City. A Tumba Rancho, por haber participado en Omen City versus City. Pinky Lid, por haber participado en Omen Community Live. Y finalmente, Doctora Strange, por haber participado en Omen City versus City. Y para anunciar al ganador, los dejo con nuestro presentador, Eagle Daniels, Retail Sales Manager de Intel en Chile. Bueno, primero que nada agradecer a todos, la verdad, por esta invitación, sobre todo a Movistar Game Club, que fue tal vez un gran partner durante este año, y a HP Omen. Yo pedí este premio especialmente porque creo que es probablemente el más simbólico. Tal vez streamers emergentes, creo que todos partieron como emergentes y ahora ya muchos, como decían, están en la cúspide.
Pero estoy seguro que todos los que están nominados acá van a estar en la CUFIE también, así que tal vez un gran aplauso para ellos. Y bueno, el streamer emergente del año es, para Redoble Tambores, por favor. ¡Tumba Rancho! Hola. La verdad es que no lo esperaba. Igual yo creo que este premio es tanto para mis compañeros como para mí. Todos hacemos un excelente trabajo y hacemos lo que mejor sabemos hacer, que es entretener a la gente, darle ese tiempo para sacarlos de su día y alegrarlos en cada transmisión, en cada video que podamos hacer. Gracias. Y la verdad es que, vuelvo y repito, no lo esperaba, pero agradezco mucho a toda la comunidad, a mi comunidad, a mi familia, a mi hija, a todos. Como muchos referentes que tengo aquí, obviamente a mis compañeros que los admiro desde el primer momento que los conocí. Y bueno, ya hablo mucho, demasiado. Muchas gracias, de verdad, agradezco a Movistar Game Club por toda la oportunidad y ahora sí me voy. Chao, chao. Gracias. Tremendo, ojalá sigamos cosechando esos éxitos de aquí en adelante. Felicitaciones. Un aplauso para todos. Oye, quiero comentarte que esta categoría tiene una pizquita especial. Así vi que esto viene como con un cambio, un twist. Un pequeño twist, porque resulta que acá hemos estado premiando a todos aquellos que han participado en eventos o torneos de Movistar Game Club. Pero esta fue la categoría que estaba abierta a toda la comunidad, independiente de su participación acá en Movistar Game Club. Es por eso que mantuvimos la opción ahí de enviar su clip más divertido, porque obviamente nos encanta seguir a ese streamer por esos momentos divertidos que también nos dejan muchas veces durante sus transmisiones. Y es por eso que de todos los clips enviados, seleccionamos a los nominados de esta noche. Así es. Y atención, chat, porque ahora se viene uno de los premiazos de la noche. Este es uno de los premios más grandes para ustedes, porque estaremos regalando un headset Omen Blast. Así que, ojo, sigan bien las instrucciones de los moderadores. Y para seguir esa instrucción, tienen que estar atentos entonces y escribir el hashtag de quien creen que haya sido el ganador a la categoría Clip del Año. Vamos entonces con el primer nominado, Parkourrent, de Red Nauco. La segunda, Las Papas Quemadas, de Nick Ten. Y contra el Neme, por favor, no. En tercer lugar tenemos Neme para, por favor, del Cano Jay. Se cae el agua, bueno. También tenemos a Red Nauco. No, perdón. Caballito Infinito del Go 10. Y Adiós Avance de Catra. Oye, qué manera de reír. Y para anunciar al ganador, los dejo con nuestro presentador de categoría, Daniela Yunque, Social Media Manager Movistar Game Club. Esperen, ¿dónde está? No vino. La cámara no la encuentra. Daniela Yunque. Daniela, voy a buscarla, esperen. Voy a ver. Daniela, pero Dani, pues ahí. ¿Qué onda? ¿Qué? No, pues si tú eres la Dani Cachilupi. Es que lo que ustedes no saben es que fuera de las redes soy Daniela, que trabaja como social media manager en Movistar Game Club. ¡Ah! Es por eso que hice un pequeño cambio. Voy a ponerme acá entonces el personaje, para el personaje. Muchas gracias.
Genial, no sabía si hablaba por aquí o por acá. Quiero realmente agradecer y para mí es muy bonito tener la oportunidad de trabajar como dos veces en lo que a uno le gusta. Por un lado ser creadora de contenido y por otro lado crear contenido para Movistar Game Club. Para mí ha sido genial y tampoco puedo dejar como de agradecer a todo el equipo también en lo que intentamos crear contenido justamente para que ustedes no reciban una publicidad fome, siempre aquí hay un torneo. No, le intentamos poner cariño y es en este camino de creación de contenido es que lo he conocido a todos ustedes. Para mí es muy emocionante ver muchas caras conocidas, desde aquellos casters que nos han ayudado a crear contenido, a anunciar eventos, también tenemos cosplayer, porque no aquellos que han participado en distintos programas con nosotros. Entonces, realmente es muy bonito y también agradecer a todo el equipo de Movistar Game Club que tenemos entonces para ustedes seguir creando eventos y torneos que estén a la altura, porque aquí se ven espectaculares. Y el clip del año es para Nick Ten y las papas quemadas. Perdón, creo que me escucho aquí todavía. Lamentable, sí. Nick Ten no pudo asistir, pero les deja un cordial saludo en video. Es parte del clip. Sí. Esto es parte del clip. Es un nuevo clip que tenemos que sacar en este momento. Viene viajando el clip porque ustedes saben que Nick Ten además es de región de una pequeña localidad. Entonces, por ende, está mandando el internet acá para el clip. Pero tranquilo que les quiere dejar sus saludos. Así que, bueno. Hay un montón de videos que he visto de él que han sido virales. De hecho, el de cortar leña también me maté de la risa con ese. Está muy bueno. Y cómo no, el de las papas quemadas. Y es por eso que ahora sí. Deja sus saludos en video. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, estamos muy, muy felices de verdad por haber ganado este premio. Personalmente, bueno, a ambos nos hacía mucha ilusión. Creemos que el clip del año hace la diferencia entre lo tradicional que es la televisión hacia lo que es el streaming, ya que todo como que nace de forma espontánea. Así que personalmente estoy muy feliz. ¿Estás feliz tú o no? También. ¿Contento? Estoy, muy bien. Estoy excitado. ¿Cómo es eso? ¿Pero así, de la buena forma? Sí, de la mala forma. Perfecto. Así que eso, muchas gracias por todo. Gracias también, mandamos mucho agradecimiento a Ulitote, quien es amigo, editor, y ojalá el próximo año se haga alguna cosita para valorar el trabajo de los editores. Que editor está bien, del muy año. Bien. Exacto. Así que eso, muchas gracias. Agradece, por favor, a todos los que votaron. Muchas, muchas gracias. Le agradezco a todos los que... Era no de esperarse de Nick que mandara un video así, ¿no? Así es. Tremendo. Qué bonito que me reí mucho. Quiero agradecer a todos aquellos que mandaron clip. Fueron muchos, solamente quedaron 5 como nominados y espero de verdad entonces que estén preparando sus clipazos para el siguiente año. Y ojo con el mensaje que envió Nick. ¿Por qué no también empezar a premiar a los editores que hacen posible de que todo esto también, ¿cierto? ¿Cierto? Que hacen que todo tenga esa fuerza, esa potencia en el video. Exacto. Oye, me encanta que aquí se escuchó un unánime sí. Así que seguro ahí que para la siguiente premiación, Omen Noche de Awards, auspiciado por Intel, quizás se viene, el próximo año. Se haga realidad. Categoría. Vamos a poner la presión. Sí, se viene. Y ya va quedando poco de esta noche y de esta premiación, porque ahora se viene la última categoría, la última premiación. Espero que las pirinolas se estén preparando, así como también los butos.
Espero que también ahí los caositos estén atentos en el chat. Babies, esto va a estar espectacular, como diría Nick Ten. Y también Dracu, que nos acompaña, está desde Argentina. Así es, chicos, atención a todas esas comunidades al chat. Voten por su favorito y encuentre aquellos que, bueno, los que voten correctamente, porque hay varios que se han equivocado, los que voten correctamente podrán ganar un teclado Omen Sequencer. Así que, ojito con eso, ¿eh? Voten bien, hagan bien, sigan las instrucciones de los moderadores. Muy importante, porque parte de esas, entonces, de esas instrucciones es poner atención nuevamente a los nominados a Icono MGC. Los nominados son Pancha Sky por su participación en Gourmet Gaming. Tabata Pacer por su participación en Gourmet Gaming. Chaos por su constante participación en nuestros torneos de Fortnite. A Draculinx por su participación en nuestros torneos de Warzone. Y a Nick Ten también por su participación en torneos de Fortnite, que han sido tanto en acá en Vespucio como en Trébol. Ojito. Y para anunciar al ganador, los dejo con nuestro presentador, Roberto Ovalle, cofundador de Game Club Studio. Un gran aplauso. Aló, aló, hola. Primero, muy contento de que estén todos ustedes acá. Sin ustedes esto no es posible. Así de simple, la comunidad, los influencers, los creadores de contenido son los que hacen Game Club posible. Y no hay nada más que decir. Así que muchas gracias por estar acá. Después quiero tomarme un pequeño espacio para agradecer a los que no estuvieron acá arriba, que son mis compañeros de trabajo, que hacen esto posible. A Gran Luta, que está sentado en esa sala. A Gran JP, que está sentado en esa sala. A Gran Ropa Vez, que está ahí con la cámara, cansado ya. A la Ale, que lo está acompañando, a todo el equipo de experiencia y a todo el equipo que está detrás de esto. Si se me olvida alguno, crean que los quiero, como la Poli, que está ahí, que se me está olvidando. Bueno, premio importante, ¿por qué no? Íconos, la gente que ya lleva harto tiempo en esto. Premiar a estas personas es un honor, la verdad, porque llevan más tiempo que yo quizá en esto. Han creado mucho contenido, los veo muchos sentados por aquí y por allá. Los quiero y son unos secos todos. Y ganadora, uy, la conozco hace un tiempo, Pancha Sky. Porque desde chica es como de no creer que uno puede ganar. Y poder pararme aquí y recibo esto en nombre de toda la categoría realmente. Cada vez que vengo para acá soy la persona más feliz. No se siente como un trabajo, se siente realmente como un premio. Gracias, pero no este premio, sino el premio de poder seguir viviendo así. ¿O me queda como grande esto? No. Muchas gracias por esto y por todas las otras cosas. Creo que han sido 10 años maravillosos y si sigo acá es por ustedes. También gracias a todo el Movistar Game Club, que me han dado mucha carrera. He crecido gracias a ustedes. Soy mejor todos los días gracias a ustedes. Y eso nada más que me dan ganas de seguir acá, haciendo, creciendo, apoyándolos a ustedes también. Sepan que cuentan conmigo. Quiero hacer un montón de cosas y mis manos, mis brazos están abiertos para recibirlos a todos. Felicidades. Felicitaciones. Esto ha sido emocionante, me ha encantado, pero no solamente también quiero nombrar a los ganadores, sino que también a todos los nominados y no solo eso, a todos los que veo acá presentes, porque son todos parte de esta linda comunidad
que son los videojuegos. Exacto, también felicitar a toda la gente que participó en el chat, en el stream, y a todos los ganadores que ya están en contacto con el admin y con los moderadores para recibir sus premios. Obviamente, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta premiación y esperamos que se vengan más. ¿Y por qué no saludar? ¡Ja! Lo tenía aquí, guardado para saludar al chat de Twitch. Porque, por ejemplo, tenemos aquí a Sidan Sox, a Blackito, a Tío Geek, a Mazapan, a Rorro Dark, a Lady Player, la Mila también quiere. Salúdame, Dani, me dijo. Vicente, el Jucajas, Pipo, Andé, Paolo Alessandro y un montón más acá que están apoyando esta noche. Omen Noche de Awards, presentado por Intel acá en Movistar Game Club Mall Plaza Vespucio. Yo soy Dani Cachilupi, me pueden encontrar en todas las redes como Dani Cachilupi y acá y junto a mí me encuentran como Phoenix Review. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por vernos y nos vemos en una próxima instancia.